El quinto aspecto de la comunidad indica que GeeksHive es una herramienta para hacer de la profesión, pasión, una actividad exclusiva y rentable a través de lo que denominamos la escala de participación y pertenencia. Existen dentro de la comunidad cinco escalas de participación y pertenencia: Junior Geek, Senior Geek, Master Geek, King Geek y Guru Geek. Cada uno de estos rangos implica un grado distinto de beneficios y obligaciones, con la excepción del Guru Geek. Este es un honoris causa que la comunidad le entrega a quienes considera verdaderos guías de la informática. Para certificarse como miembro de la comunidad, el geek debe cumplir tres requisitos: completar una encuesta de opinión, aprobar evaluación para uso técnico de la extranet y aceptar las condiciones establecidas para la comunidad GeeksHive explicitadas en el código de ética. Mediante este sistema de admisión, GeeksHive se asegura que solo aquellos que son verdaderos especialistas informáticos se conviertan en miembros. Al ser aceptado, el geek ingresa al sistema y, de acuerdo a sus aportes hacia el interior de la comunidad, va ascendiendo en la escala. Para pertenecer, no está obligado a generar ventas, solamente debe aportar al conocimiento general de todos los miembros mediante el Customer Review. Además, el geek tiene la opción de ampliar sus ingresos mediante el sistema de referenciados. Cada geek comisiona por sus ventas propias y por los rebates mensuales, pero también por las ventas que realice cada uno de los referidos. Esta influencia llega hasta la tercera línea de referenciados, pero es infinita horizontalmente. El tiempo de pertenencia y los grados ocupados dentro de la escala de participación y pertenencia no se desarrollan en una relación de continuidad, por lo que un Junior Geek puede tener dentro de su árbol de referenciados un Master Geek, del cual comisionará por cada una de sus ventas. Gráficamente podríamos expresarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, un Junior Geek tiene entre su árbol de referenciados otros dos Juniors, un Master y un King, y todos ellos continúan su árbol referenciando a otros especialistas. Resumamos la oportunidad. Actualmente, el geek brinda un servicio especializado y vende o deriva cuando se le presenta la oportunidad. ¿Qué le aporta GeeksHive? Puede ser una parte de una comunidad de colegas con quienes compartir la especialidad. Puede obtener una altísima capacitación y brindar un servicio más completo. Puede usufructuar un stock de más de 2.000 productos y aprovechar los beneficios de un sistema que le permitirá dedicarse exclusivamente a lo suyo. Puede crecer en certificaciones obteniendo mayores márgenes de ganancia, más beneficios, poder de decisión dentro de la comunidad, más prestigio profesional. Puede referir nuevos geeks que le aportarán mayores ingresos. ¿Cuánto se puede ganar? Mostremos dos ejemplos extremos. Supongamos que un Junior Geek vende por $1,500 mensuales con un markup del 20% y un rebate que será del 1%. Si este geek referenció a otros tres, que referenciaron en total a otros cinco y todos mantuvieron ese promedio de venta, la ganancia será de $472 sin ningún esfuerzo extra. Vamos a otro extremo. Si hablamos de un Master Geek con un promedio de $10,000 mensuales y un markup del 20%, su rebate será del 4,5% y ganará $5,350 por mes. ¿Qué esconde GeeksHive? Nada. ¿Por qué el sistema es gratuito? Le presentamos el círculo virtuoso. El modelo está basado en el concepto de ganar-ganar. Es por esto que si uno de los componentes de este círculo falla, todo el sistema colapsa. Si las marcas no proveen adecuadamente a las colmenas, el sistema se cae.
Y lo mismo ocurre si la logística no funciona adecuadamente o si los geeks no brindan el servicio adecuado a sus clientes. En Geeks Hive no hay nada que esconder. Es un sistema abierto basado en la web 2.0, donde la mejor forma de crecer es haciendo que todos crezcan. Geeks Hive International, la primera comunidad de especialistas informáticos autónomos del mundo.